atrevo. Sí. Estás preciosa. Gracias. Mira, te presento a Tomás, el dueño del apartamento. Mucho gusto, Tomás. Sí, yo sé, yo sé. Mira, mi amor, ya vamos a empezar. Sigue. Sí. Ya estoy contigo. No te preocupes, ya estoy contigo. Ya. Ya estoy contigo. Ya voy. Entonces sí la puedo acompañar. Usted se encuentra en el hospital La Esperanza. Tenía los gestos, los tics, las manías, todo, ya lo tenía. Tú sabes lo que es prestarle mi cuerpo a alguien más. Se necesita de todo un proceso de despersonalización. Debió ser un error. Todavía no hemos terminado el tratamiento contra la lesmaniasis. Y si no nos encuentran, hacen lo que nosotras queramos. Pero Isis, yo he hablado mucho con el niño, estoy segura de que la puedo ayudar. Ustedes los directores no les interesa el proceso. Solo piensan en cuestiones técnicas. Que la luz, que el encuadre, que se venda. Y se olvidan de nosotros, el alma de la película. Pero te estoy diciendo... ¡No! No quiero hablar contigo ahora. Yo sé que te pasaron cosas horribles. Sé que tienes miedo, que no quieres abrir los ojos. Y está bien. Te entiendo. Pero ¿sabes algo? Ya es hora de volver. Mira que la pesadilla terminó. Ya no estás en ese lugar horrible. Aquí nada te va a pasar. Yo misma me voy a encargar de cuidarte. Hay uno. Mire, papi, no se ponga así. Es que usted siempre anda mirando a otras viejas y yo quería que me mirara solamente a mí. A mí no me jodas. ¿Usted está segura de lo que está haciendo? Sí. Doctora. ¿Ya se va? Sí, afortunadamente. Ah, bueno, ¿y su familia qué? ¿Ya vino a buscarla? No, si mi mamá trabaja todo el día y mi esposo sigue emberracado, pero yo ya voy a hablar con él. No, doctora. ¿Cómo se le ocurre? Mire, él no es malo. Lo que pasa es que él tuvo una vida muy difícil, pobrecito. Pero él me quiere. Mire, doctora, perdóneme. Yo estoy muy agradecida por lo que hicieron ustedes aquí por mí. Pero uno tiene que luchar por lo que es de uno y yo voy a hablar con Rolando. Usted definitivamente no entiende.